vamos a hablar de estrenos en las salas de Cinema Center, de las películas que se están estrenando en nuestros complejos en Avenida Ferrey Chacabuco en Corrientes y en Avenida Ábalos y La Valle en Resistencia. Esta semana los estrenos son diferentes para las dos salas, así que atento a cuáles son las películas que están llegando a tu Cinema Center más cercano. Vamos a hablar primero de Una noche de amor, una película argentina, una comedia nacional protagonizada, entre otros, por Sebastián Weinreich, en la cual él, junto a su pareja, Carla Peterson, llevan 12 años de casados y sienten que le falta pasión, le falta lo divertido a la pareja y de repente tienen una noche para ellos solos y van a tener que redescubrirse. Una película donde uno tranquilamente podría sentirse identificado, o bien porque está casado y está en la misma situación, o porque también están los sueños que uno puede llegar a tener de lo que puede ser una pareja o cómo se va a desenvolver la pareja que tenés al lado en el futuro. Una comedia nacional está llegando a las salas de Cinema Center. Prepárate a disfrutarla. Mi amor, te vas a quedar con la Bobe, ¿sí? Vayan, vayan, tranquilo, que yo cuido a los chicos. Vale. ¿Sabes cuánto hace que no salgo a la noche yo? Buenas noches, tenemos una reserva a nombre de Florencia. Florencia para cuatro, ¿no? Pero vinimos dos al final. Nuestros amigos se separaron. Pasó el tiempo, el desgaste, la rutina. Vámonos. ¿A dónde? A otro restaurante. ¿Cómo otro restaurante? No nos gusta el menú. Nos vamos. Llega también a las salas de Cinema Center Leal, primera parte, el comienzo de lo que va a ser el desenlace y la saga Divergente, poniendo obviamente el foco en Tris y Cuatro, quienes son los protagonistas principales de esta película, que ya lleva dos entregas anteriores y nos falta todavía una más el año que viene para ver cómo termina esta historia y si finalmente consiguen derrotar a Evelyn o no. Y las nuevas alianzas que van a ir surgiendo durante esta nueva entrega de Leal, la saga Divergente que está llegando a las salas de Cinema Center. Y llega también Exorcismo, una película de terror, una película que tiene que ver obviamente con posesiones demoníacas, como el título bien lo indica, y que cuenta cómo un grupo de jóvenes van a invocar un poder diabólico, pero que también trata de transmitirles un mensaje respecto de algo que está ocurriendo cerca suyo. Llega una película que es de los directores, de los productores de La Masacre de Texas y de Viernes 13. Estamos hablando de Exorcismo, que está en las salas de Cinema Center este fin de semana, así que prepárate a vivir el terror en Chaco y en Corrientes. Es a lot of firepower. It'll take you a while to get the hang of it. I think I got the hang of it. In 200 years, the greatest scientific minds have lived here to test a theory. If we could rescue people from a toxic environment and put them in a safe place. There's no God, there's no devil, there's just idiots like you who believe everything that's Is that a sign of possession? We can drive a stake through his heart. He's not Nosferatu, you fucktard. He needs an exorcism, you assholes. A fucking exorcism. Are you serious? Why not? I found a do-it-yourself site. Do you know how insane that is? Y a Cinema Center Ábalos está llegando también La Verdad Oculta, la nueva película de Will Smith, donde se pone la piel del Dr. Bennett Omalu, un médico nigeriano que descubre la verdad en Estados Unidos detrás de la muerte de futbolistas norteamericanos y que tiene que ver con, justamente con este deporte, cuáles son los intereses económicos de los grandes grupos detrás de este juego y cómo la vida queda relegada justamente a estos intereses. Una película muy pero muy buena que te recomiendo que te acerques a ver a las salas de Cinema Center en Resistencia, por lo menos, y quizás la semana que viene la puedas disfrutar aquí en Corrientes. Y mientras tanto, te recuerdo, entra ya a www.miboletería.com.ar. Ahí vas a poder comprar las entradas para todas las películas que tenemos en cartelera, pero también para lo que van a ser los estrenos de Kung Fu Panda el 17 de marzo y de Batman vs Superman el 24 de marzo. Las entradas ya están en venta, están volando, así que no te olvides. Entra a www.miboletería.com.ar. Compra tus entradas a 2x1, compra los combos del Candy con descuentos y yo te espero acá en Cinema Center todos los días para disfrutar de la película que vos elijas en un lugar donde junto a vos este año vamos a contar grandes historias.